Pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo. La automatización, lo mismo, los carros que no requieren conductor, todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades, en Estados Unidos, donde ya los hay. Y va a llevar tiempo. Es lo mismo de la robótica. ¿Desde cuándo nos han venido diciendo que ya no se iba a contratar mano de obra porque se iba a desplazar la fuerza de trabajo por la automatización y por la robótica? Pues resulta que no. Resulta que hace falta la fuerza de trabajo. Y no se puede crecer en estos tiempos. Puede ser que dentro de 10, 20, 30 años pueda crecerse sin fuerza de trabajo. Ahora no, se requiere la fuerza de trabajo. Y hay, en el caso de Estados Unidos y Canadá, hay déficit, faltan trabajadores. Entonces, vamos a ir acompañando todo el proceso de creación de las nuevas tecnologías, cuidando el medio ambiente, pero también con realismo, entendiendo de que va a llevar todavía algún tiempo, sin dejar de actuar de manera responsable, ¿no? Y no apostar solo a los combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo.